Estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí seguimos en Carnavalísimo 2023, eh, pasando horas y horas con nuestra fiesta grande que tanto nos gusta y el colofón de la fiesta está a puntito ya de llegar, estamos a miércoles hoy mm -hmm. y el sábado es el día en que estamos todos los cabalgateros en capilla, porque el domingo es el día del cierre con esa maravillosa cabalgata. Y de esa maravillosa cabalgata seguimos hablando aquí, en Carnavalísimo, están desfilando todos los grupos, pasará también Mari Carmen, que es la única individual este año y ya hemos quedado con ella también. Eh, hoy nos visita uno de los grupos fuertes también, con numerosos componentes, como es el grupo de To a Última Hora. Está con nosotros Antonio Reyes. Antonio, buenos días. Buenos días, Juan. ¿Cuántos componentes este año, Antonio? Bueno, este año no somos, no somos tanto, la verdad. Este claro. año vamos 80. Anda. 80 componentes. Bueno. Hay que ver, ¿Cuánto es lo máximo que habéis llegado vosotros? Eh? Pues nosotros rondamos sobre los 120, 140, hemos estado haciendo los, los últimos años antes de, del parón que tuvimos. De, Ajá, de el último año de fuimos la... 140. Y claro, porque vosotros el año pasado no, no saliste. Claro, llevamos el año pasado y el, y el anterior con la pandemia. Va... Dos añitos sin salir. Exactamente. Eh, ¿Os ha servido eso para hacer un poco de examen? De estos últimos años, decir, ¿sí vamos a rebajar la cifra, o es que la gente no ha llegado? Bueno, es que es complicado en cuanto. Hombre, es verdad que mucho más cómodo llevar un grupo de 80 personas, vale. muchísimo más cómodo para todos. Pero en cuanto a presupuesto, para, después, para los gastos comunes, pues tienes que hacer malabares para que te, te cuadre todo. Entonces, es un pollo en una balanza, hmm. es lo, lo que tú prefieras. Pero es complicado, es complicado. Es complicado. Bueno, eh, una cosa tiene mala, otra cosa tiene buena. Así que vamos a tirarnos por lo bueno, y es eso claro. que se maneja mucho más fácil todo y que todo mucho va mucho. Más, más coordinado, ¿no? Aunque vosotros tenéis un equipo que trabaja muy bien en todo lo que es la, la coordinación de, de la agrupación, ¿no? Tenéis distribuidos por, por sí. sectores, ¿no? Nosotros solemos, ¿verdad? solemos hacer la primera reunión, eh, ya publicamos la idea y demás, y ya eh, cada uno se encarga de lo suyo, parece Tema económico, uno, tema otro. Exactamente. Tema otro, y cada uno tiene su parcelita y, hombre, más o menos todos todo. opinamos en todo porque todos tenemos voz y voto, pero mm. cada uno se encarga de lo suyo y es mucho más cómodo de, de llevar porque entonces sería un poquillo complicado. ¿Habéis ah. bajo presupuesto en el tema económico este año por ser menos? o...? Este año hemos pagado 200 euros. Uh -huh. El último año fue 185. Ah, no, no recibido, entonces, más. claro, ser sí. menos también había que. ¿no? Claro, es que partes de un año que no tienes ayuda de subvención, no tienes ayuda de premio, eh, menos componentes, eh, todo súper caro, las telas súper caras, la costura, los materiales. Entonces es era cierto, prácticamente eso. imposible, vamos, aún así, casi casi, casi imposible. <laughs> Para que te haga una idea, yo, nosotros hacemos la, la carroza, hacemos una maquetita chica antes de empezar. Sí. Pues este año la hemos cambiado como 15 veces. <laughs> y quitándole, 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 porque claro, es que, claro, que no, 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 no no llegaba de ninguna forma. Entonces, bueno, y no sirve eh, Yo siempre lo digo, de que los actos gastronómicos prácticamente es lo comido por los servicios, no. pero no sirve eso, ¿verdad? Para financiar. No, eso es que no, no, nosotros lo tenemos dividido. La peña es la peña y la agrupación es la, aunque Ahí hay, no, no tocáis ese dinero. No, ¿no? aunque seamos todos lo, lo mismo, pero son dos cosas diferentes. Porque, claro, la peña también la tenemos que mantener todo el año abierta. Tenemos que pagar un alquiler, tenemos que pagar unos los gastos. gastos. Uh -huh. Y lo que tenemos de ganancia son esos dos, esos dos actos que hacemos, que es lo que invertimos para. ...para mantener la peña durante todo el año para pagar alquiler, la luz y demás. Mm. Entonces está, está, lo tenemos totalmente dividido para no tener conflicto con, entre la agrupación y, y la PEN. Sardinas eran y... Sardinas que hicimos la semana pues pasada y este sábado que tenemos so, la cachita. La cachita. Mm. Las sardinas fueron bien, ¿no? Sí, fue un éxito. La fue estupendo. Pues este año seguro que la cachita va a ser otro éxito y por lo menos vais a tener un empujoncito pues sí. aunque no vaya para esa partida económica de la cabalgata, pero sí que para mantener... Para mantener aquello abierto eh, que eh, sería sardina. una lástima no, de no lo que fue. Claro, os viene muy bien. Eh, mm, el tipo este año antes que nada en qué puesto voy? Vamos a los últimos, los últimos, <laughs> los últimos la toca. Y bueno, ¿cómo viene eso? Bueno, yo siempre he dicho que no nunca me ha disgustado porque es que nos ha tocado muchas veces salir los, los últimos, últimos sí. la verdad. Y ya, pues yo me lo tomo bien, porque vas más relajado, va... vamos, que prefiero ir los últimos antes que ir los primeros. Para vale, que... el maquillaje y todo eso también es muy bueno, ¿verdad? Y después que tú vas los primeros y cortó corriendo, llegas después muy temprano a, al final Prefiero los hurts. Si me das a elegir, prefiero los hurts. Hombre, me gustaría ver verlo en el medio. En el centro, claro. ¿no? Pero bueno. ¿Antonio el nombre? Pues vamos, este año vamos luchando por la igualdad, es el nombre. Luchando por la igualdad, o sea, sí. vais con reivindicación dentro sí. del grupo, ¿no? A mí siempre, vamos, tú sabes bien que siempre sí, me ha gustado, ha gustado llevar, llevar un, un mensaje a la cabergata y me gusta utilizar los carnavales pa, para hacer visibles temas que, 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 se, que deben de ser visibles, ¿no? Y este año, pues... Le di mucha vuelta porque era un tema delicado, quería tratarlo de con una forma delicada, que no falta respeto, que nadie se lo toma semanamente. pero sí que quería llevar ese tema, quería ...quería hacer visible ese tema. Y la verdad que queda una cosa muy, muy bonita, la verdad. La idea, claro. ¿La idea ha sido tuya? Sí, la idea la saqué yo. Que yo, vamos, yo solo, la idea ya después va variegando, vamos podamos pues hacer esto mismo, vamos a hacer lo otro, pero la idea base la saqué yo el año pasado. ¿Y el diseño de disfraces, la puesta en escena, todo eso? Más o menos... También lo claro, es, que es lo que te digo, yo doy la idea base. Pero claro, yo no yo no digo esto y ya está, sino ya de ahí nos sentamos todos y vamos Se modificando, va pues esto mejor así, esto mejor así, pero vamos, entre mm. esto más o menos ha salido para adelante. Uno de vuestros fuertes siempre también es la carroza y, y la música. ¿Cómo lleváis ese tema este año? Pues sí, la verdad que este año vuelve con nosotros Antonio. Ajá. Y la verdad que encantado, porque es que si nos fuese por él, es muy artíble, le pasa igual que a mí, que somos desde, la, desde el amanecer hasta la, hasta la madrugada. Y mi hermano, que también aporta muchísimo, entonces hemos estado, porque al final son tres o cuatro los que nos encargamos de, del grosor. Sí, sí. Y, bueno, y eso, entre, mientras que él tenía una nave, yo tengo otra, pues él estaba en su nave haciendo el tema parte, de, ¿no? de corcho y detalle y demás, y yo estaba en la mía, liado con el tema de la comparsa al principio, que estuvimos liados. Uh -huh. Ya después, una vez que terminó por un lado y por otro, ya nos juntamos la nave más grande, a otra nave que tenemos grande, y ya empezamos el tema de estructura y demás. Uh -huh. Vamos, que nos hemos, nos hemos organizado bastante bien, la verdad. Y uh -huh. eh, ya que has tocado el tema ese de, de la comparsa, nosotros <coughs> es que aparte este año habéis tenido ese, ese añadido, ¿no? El tema de, de que habéis ayudado a la comparsa la, de Chipiona, de Pedroza y sí. Marcos, Noche de, de en Vela. ¿no? Y los Piedraduras. Y los Piedraduras, <laughs> los dos. ¿Qué, ¿Qué habéis hecho ahí? Sí, verdad, a mí Pedroza este en agosto, me parece a mí que fue por agosto. Me vio y me, y me, me lo comentó. y Dice que eh, nos gustaría que, que te encargase este año de, de el tipo de nosotros y la puesta en escena pa, para Alfaya. Entonces, a mí al principio fue, me dio mucho miedo, la verdad, porque yo a <laughs> ya le tengo mucho respeto. Claro. Para mí era un sueño a cumplir, pero era, yo no quería ir de, de cualquier forma tampoco. Entonces, me, al principio me dio mucho miedo. Pero habló conmigo que yo, que nos confiamos en ti plenamente, que te damos toda la libertad que tú quieras, que no hay problema, que sabemos que lo vas a hacer. Total, que al final nos embarcamos en, en la historia. Y a principios de septiembre por ahí voy, pues ya estábamos liados con, con el tema del forillo y disfraz y demás, vamos. Habéis diseñado entonces todo, desde el gorro hasta sí, el, lo ello, último, ¿no? Sí, claro. Forillo también es mucha comodidad esa de que te diga, tiene total libertad para hacer lo que tú quieras. Claro, entonces claro. ya puede, tu imaginación vuela, ¿sabes? Claro. A no ser diferente, quiero esto y esto y esto. Entonces, pues por ahí también me, me llamó mucho la atención. Supongo que estaréis muy satisfecho porque el, el resultado ha sido espectacular, ha gustado muchísimo. Sí, yo la verdad que estoy súper contento tanto con María que te iba a decir de María, bueno, María pero otro de María. Un artista. Y, y después eso, eh, la, viví la experiencia que vivimos allí, que es una experiencia muy bonita, que yo, Para mí fue otra cabalgata. qué, otro día qué, de cabalgata. qué bueno esa fusión ¿eh? de coplas y cabalgateros. Sí, la verdad qué que bueno, bueno. tenemos todos, mucho, todos hacemos carnaval y tenemos muchas cosas en común. Tenemos ¿verdad? muchos ingredientes y muchas veces a lo mejor es bueno juntarlos claro, todos. Claro, claro que sí, hay que aprovechar sí, los, sí. los recursos. Eh, tal es así que quizás estaréis dispuestos el año que viene si viene alguien a ofrecerse, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo? ¿Repetiríais la.? Es que la verdad que, que lo he hecho con mucho gusto y me ha gustado, y me ha gustado bastante y estoy muy, muy contento con el resultado, pero. Llevo desde agosto... Que no paras, ¿no? Que no paro, claro. es, que no, es que no tengo vida prácticamente. Claro. Entonces, verá, seguramente que me lo diga y vuelva a decir que sí porque soy <laughs> de los artículos. Pero intentaría planteármelo de otra forma, mm. la verdad. ¿Y, ¿Y os ha retrasado en algo en eso la, la, bueno, el tema de la cabalgata vuestra? Yo creo que este año es que ha venido todo, todo rodado porque mm. es verdad que a mí me ha retrasado el tema de la comparsa, me ha retrasado la, el empezar con la agrupación porque yo empiezo con la agrupación muy temprano. Sí, pero también no he podido pensar, empezar antes porque yo estaba a finales de octubre, éramos 30 para salir la cabalgata. Entonces yo no podía dar un paso para adelante con 30 personas, vamos, estuvimos a punto de decir que no salíamos. Ajá. Entonces, mientras que estaba terminando las cosas de la, de la comparsa, pues estaba haciendo tiempo para animar, a ver si se animaba más gente para parte más de, de cabalgata. Entonces al final es verdad que vamos un poquillo más atrasados en, en cuanto a disfraces de más que otros años, porque otros años, dos semanas o tres antes ya lo tenemos todo. Y este año aún, todavía faltan algunos disfraces por entregar. Pero mira, no nos vamos malamente, en todo lo que cabe no vamos malamente. Vosotros lo dais todo, ¿no? Una vez que o, o, o compartís que cada uno haga su disfraz cómo es eso. Sí, no, bueno, nosotros el tema de costura lo damos completo. completo. El tema de costura es completo. Y el tema de gorro, pues María saca lo que es la muestra eso es. y ya cada uno se hace, se hace el suyo. Cada uno se hace su gorro. Sí, ¿no? ella explica más o menos cómo va y, y cada uno se, se encarga de hacer su gorro. Uh -huh. A menos que, 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 que involucren un poquito. De... Es que bueno, que, claro. Que, que, que vaya adentro no solo sea coger y con, claro. con el teléfono, el domingo. Y si te he visto, no me acuerdo. Pues sí. También hay ahí. El tema de maquillaje lo tenéis organizado también bien. El tema de maquillaje también lo tenemos muy bien. Tenemos la vamos, salida. Son gente también de la misma agrupación que, ¿Entre vosotros que, que se vez. le da bien y para que vamos a buscar gente de fuera si tenemos dentro, dentro claro. gente que, ve que es válida. Uh -huh. Entonces hemos hablado con ellos y nos hemos organizado y nos vamos a maquillar entre nosotros. Muchas noches de frío en los ensayos de lo que son la, los músicos o qué. Bueno, eh, eh, los músicos que es lo que tienen, es que no pueden ensayar en un sitio cerrado. No. Porque el tema de eco y demás, pues es no verdad mal. que es complicado. Mm -hmm. Entonces, han pasado frío, llevamos. Llevo, llevamos 25 músicos, de los 25 músicos, 10 o 12 son niños de 7, 8 años. Entonces mm. también hay que tener un poquito de miramiento por ello. Porque. Empezar temprano, que Claro, ensayar claro. temprano, eh, son muchas mm. cosillas, pero bueno, que, que las llevamos bien. La verdad que yo estoy muy contento este año con el, con el resultado que llevamos en, en la música, en cuanto a música. ¿Cómo ves este año la cabalgata, Antonio, tú en general? De lo que has visto por ahí o lo que has comentado con gente de cabalgatera, ¿cómo va a salir la cosa? Bueno, yo creo que. verás. En comparación con el año pasado, pues es verdad que se va a notar más nivel porque eh, claro. nos quedamos muchas agrupaciones fuera. Pero es verdad que la cabargata está sufriendo. Yo creo que, 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 tenemos, que tenemos que hacer algo ya antes de que vaya más y sea, sea tarde, como yo digo. Porque yo creo que está, está bajando mucho, eh. no es nivel, sino eh, la gente que participamos en la cabargata. Eh, se ver, están acá. dividiendo los grupos grandes, ¿no? Los claro, son... grupos más pequeños somos muchos pero claro antiguamente también había grupos pequeños sí. y había incluso después de los grupos pequeños eran siete ocho grupos grandes con bastante sí, sí. componente y ahora no hay dos grupos de, con 150 los demás somos todos para decir sí, sí, sí. grupos chicos yo no sé yo creo que la juventud quizás que no apuesta por la cabalgata o como yo pienso que el tema que por lo que estamos pasando el tema de la inflación de cómo están los precios cómo está la economía sí. mmm, salir a la cabalgata es un lujo en hoy en mucho. día es un lujo y aparte también, cada vez yo creo que tenemos menos ayuda, yo creo que hay que apostar por la cabargata. Hay que, hay, que, hay que valorar el trabajo que hacemos y hay que ayudar. No, no vale llegar día de la cabargata y decir tenemos la, la, la cabargata más bonita de Andalucía, pero los que estamos atrás y los que los trabajamos, claro. yo creo que de vez en cuando, no sé, por lo menos poner facilidad no tantas pegas porque llega un momento que, que te cansa ¿sabes? Que, que, que siempre somos los mismos los que tenemos que sacrificar, ¿no? dar nuestro brazo a torcer y sí, que no hablamos solo de dinero sino infraestructuras ¿no? exactamente unas naves un, una ayuda un, poner las cosas fácil uh -huh. ponerte las cosas fácil que de vez en cuando os agradeces porque ya ya tenemos muchos problemas añadidos que, para que encima no se nos ponga mal ¿vale? creo yo va. ¿vale? pero bueno bueno, Antonio, pues te dejo aquí la cámara por si quieres <laughs> agradecer a alguien, quieres mandar algún saludo. Aquí tienes tu, tu cámara. Bueno, yo en principio quería felicitar a Conchi, que, que lo siento por no haber podido estar en el pregón, que me lo comentó, pero es que este año entre claro. trabajo y demás me ha sido imposible. Le ha pasado Feliz. a mucha gente. Es que no he podido felicitarte a ti porque la verdad que, que te lo merecieres y bastante. <laughs> Gracias. Y a todo el grupo de general, porque es que la verdad que este, lo que he dicho, este año somos un grupito de 80 personas y eso ha hecho que seamos un una piña más familiar, más. Una, más, más pequeño pero más, más, unido, más cercano ¿no? y mm. yo me quedo con eso que yo creo que vamos a pasar un día del 10 y que todo salga bien que nos lo pasemos bien y ya está vamos a ver tiempo no y a ver tiempo porque es que está mm. dando por ahora está dando agua, ahora mismo yo como siempre le busco el lado positivo a las cosas y a, por si acaso llueve una semanita más se remata muchas cosas en, en la agrupación bueno, eh una semanita más de sufrimiento también ya, ya. tú estás deseando colgar la foto ya no también <laughs> podría hacerlo el lunes que es el martes fiesta no creo yo ¿no? Sí, pero claro, el lunes lo que pasa es que el público de fuera lo perdemos prácticamente, verdad, no. y el martes como tenemos la carrera de 28 F y todo eso, pues también es, es complicado. Que mala, mala suerte, la verdad. Además, que... ¿quién, ¿quién nos dice, verdad, que no va a llover el lunes, el martes o incluso el sábado por próximo? Tal. Total, no hablemos de esto que todavía queda, ¿verdad? Si hubiera cambiado mucho el tiempo, a veces, cambia no, pero... el viento y lo, lo que sí es cierto es que, bueno, viendo las previsiones meteorológicas, lo que no debe de pasar, ¿no? Creo, por experiencias vividas, ¿no? Que has vivido tú y, y he vivido yo también como cabalgatero dejarlo para el mismo día por la mañana, eso, no sé, eso hombre, hay que ni tomar la decisión. Día, claro, ni para el mismo día por la mañana, ni, ni ya. hombre, va a estar nublado, va a llover tarde, pero vamos a salir. No. Porque es que esto tiene mucho trabajo detrás, ¿sabes? Claro, es y un riesgo que va, muy grande. Y, y no está para que a mitad de recorrido tengamos que salir corriendo. Claro. Porque es que ya te digo que, que tiene mucho trabajo para que el look. Y mm. si tenemos que esperar una semana, pues tendremos que esperar una semana, pero por lo menos hacer las cosas en condiciones y que la gente disfrute, mm. creo yo. Bueno, aguant vale. aguantemos y esperemos hasta el sábado, por lo menos, a ver. ¿no? Viernes, sábado, a ver bueno, qué, qué pasa. A ver cómo va el tiempo y, y si nos, si bueno. nos respeta un poquito. Bueno, que así sea. Eh, enhorabuena a toda última hora por el regreso, por el retorno. No lo dejéis nunca. Y nada, que felicidades por todo el trabajo que hacéis por lucir en nuestra cabalgata, que es mucho, la verdad que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.